Creo que ya estoy en vivo. Hola. A ver, veamos. Esperemos, esperemos. Hola chicos, hola chicas. ¿Cómo están? Están ahí, manden un mensajito si están ahí para empezar. Creo que ya hay gente. Hola, hola Elvia. Bueno, hola, ¿qué tal? Me presento de una vez. Me llamo Jorge Rodríguez. Soy representante de bádminton en la universidad en la mejor universidad. Y bueno, yo estudio administración. Soy de la Facultad de Control y Administración. Y bueno, hoy me tocó a mí llevarles lo que es el bádminton, un entrenamiento con características de bádminton. Y bueno, así que el bádminton, rapidísimo, 5 minutos, 2 minutitos. El bádminton se juega con una raquetita y un gallito, el cual vamos a ocupar después. Lo que necesitamos para esta sesión, y es muy importante, es una raqueta, ya sea de bádminton, de tenis, de squash, de ping-pong, de lo que tengan. También necesito que me traigan bolitas de papel o calcetines o cosas que pueden ocupar para lanzar. Es muy importante. Y bueno, también lo que necesitamos que nos puedan tener son dos, tres conos. Pueden ser botellas de agua, llenas de agua, lo que sea. Que más necesitamos un tapetito y bueno, obviamente necesitamos agua y una toalla. Si necesitamos algo más, no, no creo. Así que bueno, vamos a empezar calentando un poquito para, pues obviamente, pues no lesionarnos. Entonces, para eso, quiero que todos se pongan en una posición y bueno, si no me escuchan, mándenme un mensajito. Así que vamos a iniciar con la cabeza hacia la derecha, en números de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, ahora vamos para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sí, bien, vámonos para abajo, uno hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, ahora vamos a iniciar a calentar un poco la parte de los brazos, de la espalda alta y del pecho. Así que primero círculos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos para enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, ahora vamos a hacer estiramientos con movimiento de arriba y el otro. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, ahora los lados, vamos a ocupar los bracitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora muy bien, vamos a estirar el tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a estirar el otro tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora va el hombro. Agarran su brazo con el codo y bueno, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vámonos para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ahora vamos a estirar el pecho y hacemos torsiones hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, ahora vamos a mover la cintura. Y bueno, perdónenme, pero no, 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 no suelo bailar, así que vamos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, chicos, ahora vamos a juntar los pies y vamos a tratar de tocar nuestras puntas para estirar la espalda baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, chicos, vamos ahora a abrir las piernitas y no lo más, no lo más que puedan, porque vamos a estirar hacia la derecha, ¿ok? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Vamos a la izquierda ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y chicos, ahora pónganse las piernas a la altura de sus hombros y vamos a calentar las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora muy bien, vamos a hacer talones. Primero el derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora el izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, chicos, hemos terminado el calentamiento. Tomen agua. Y por favor, traten de encontrar un espacio no muy largo, pero que sea donde puedan caber. Entonces, bueno, voy a tomar un agua. Y ay. Lo que vamos a hacer ahorita consiste en ejercicios de motricidad. Y vamos a hacer se los explico, pongan atención. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser primero un paso yogi, que consiste en levantar las rodillas al pecho. Entonces lo hace de lado, así. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio consiste en abriendo y cerrando. Se sientan tantito, una posición, y abren y cierran. Abren y cierran. ¿Ok? Abren y cierran. Abren y cierran. Ahora, el que sigue. Sigue el desplante con brinco. El desplante con brinco. Agarran. Y uno. Y dos. ¿Ok? Traten de que su rodilla no pase la punta de sus pies porque se pueden lastimar. Y bueno, sigue saltos con sentadilla. Así. Lo voy a hacer de lado. Pongan atención. ¿Ok? Luego sigue uno adelante y otro atrás. Es muy común. Un pie adelante y otro atrás. ¿Ok? Luego sigue sentadilla y paso. Sentadilla y paso, hacen una sentadilla y abren las piernas. Hacen una sentadilla y abren otra pierna. ¿Ok? De lado, sentadilla, pierna. Sentadilla, pierna. ¿Ok? Y el que sigue son burpees normales. Los burpees. ¿Ok? Burpees. ¿Ok? Vamos a hacer 20 segundos de ejercicio y 20 segundos de descanso. Es muy sencillo, muy tranquilo y bueno, quiero que den el 100, siempre el 100, porque vamos a darle con todo, ¿eh? Así que venga, el bádminton no es fácil. ¿Listos? Ya tomaron agüita, ya están al 100. Quiero que todos se pongan con la mentalidad de ganador y venga, vamos, vamos a darle. Comenzamos en 5. 4, 3, 2, 1, va, yogi. 1, 2, 3, vamos, arriba. Bien, chicos, vamos, mantengan las piernas arriba. Ya casi, ya casi.
Tiempo. Muy bien, muy bien. 20 segundos de descanso. Van a ser 3 series por cada ejercicio. Muy sencillo, muy tranquilo. Tomen su agüita. Límpiense la cara, lo que quieran. Porque esto va a ser muy, muy sencillo. Así que venga, va. Pero con fuerza, con velocidad. 3, 2, 1, vámonos. Segunda. Arriba las piernas. Venga, venga, venga. No se detengan. ¿Listos? 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien, muy bien. Viene la tercera, la última. Esta quiero que la hagan un poquito más rápido. No quiero que se me traben. Quiero que la hagan mejor. ¿Sale? Iniciamos en 10. Vale, va. En 4, en 3, 2, en 1. Vamos para arriba. Rápido. Venga, chicos. Velocidad. Velocidad de pies. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien trabajado. No quiero que te me hagas pato. No me comas. Vamos, el que sigue. Abriendo y cerrando, recuerden. Abriendo y cerrando. Tantito pompi, vámonos. ¿Ok? En 3, en 2, en 1, vámonos. No se hagan patos. Más velocidad. Pero fuerza. Tiempo. Muy bien, chicos. Vamos bien, vamos bien. No quiero que se me paren. Quiero velocidad. Vamos, chicos. Confío en ustedes. ¿Sale? En 10. Atentos todos, ¿eh? 20 segundos. Pan comido. 2, 1, vámonos. Vale, venga, venga. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien, chicos, muy bien. Si seguimos este ritmo, vamos a acabar en menos de 40 minutos. Así que manténganse. Listos, 10 segundos más. Última de esta serie. Luego cambiamos. Ok. 2, 1, vámonos. Abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. ¿Qué más quieren? Cuatro, tres, dos, uno. Ahí estamos. Muy bien, chicos. Viene el tercer ejercicio. Tercero de 7. Desplantes con brinco. Así. Brinco, brinco. ¿Ok? Háganlo lento. Si pueden hacerlo más rápido, perfecto. ¿Sale? 3, 2, 1. ¡Vámonos! Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vamos. Es el calentamiento apenas. Está se viene lo bueno, lo chido. 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien, muy bien. Sencillito, ¿no? Pan comido. Eso es todo, así me gusta, actitud. Sale, venga, vamos. Para que se pongan bien rudos. Que no se caigan. ¿Listos? En 4, en 3, en 2, en 1. ¿Listos? ¡Vámonos! Segunda. Motivación. Bien, chicos. No se caigan. Mantengan la velocidad. Vamos. Tres, dos, uno, tiempo. Muy bien, chicos. En la tercera y acabamos este ejercicio. Atentos. Tomen agüita. Tienen 10 segundos. Es el calentamiento, ya les dije. Ok. 5, 4, 3, 2,
Uno, vámonos. Es una hora. Mantengan la velocidad. Solo es una hora de subida lo que van a perder ahorita. Inviertan en su forma. Inviertan en su salud. Inviertan en algo que es productivo, ¿ok? Tres, dos, uno, tiempo. Aquel que acaba de llegar, que está aquí por error, métanse, está muy sencillo, no necesitan mucho, solo es pura voluntad y pura fuerza, ¿ok? ¿Listos? Tercer ejercicio. Salto con sentadilla, ¿ok? Cuidado con este. Tres, dos, uno, vámonos. Vámonos. Mantener la fuerza en la sentadilla. Si no pueden, nada más háganlo poco a poco. No tienen que hacerlo a mi velocidad. Y si lo pueden hacer más rápido, perfecto. ¡Tiempo! Vamos, chicos. Quiero que se esfuercen. Quiero que hagan más. Vamos, 10 segundos de descanso. 20 segundos. Vale. 5, 4, 3, 2, 1, vámonos. Venga. 1. Lo más alto que puedan. Brinquen. Tiempo. Ok, chicos. Vamos. Falta una más. Es el más complicado de todos. ¿Listos? ¡Vámonos! Venga, 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 venga. Arriba. Mantente, mantente. No te caigas. ¡Tiempo! Ok, chicos. Tercer ejercicio. Perdón, perdón, perdón. Quinto, creo. Sí, quinto ejercicio. Es relax. Pie enfrente, pie atrás. Pie enfrente, pie atrás. Así. Ok. Pero rápido. No lo hagan lento. ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vamos! Un ratito atrás. ¡Rápido! No se va a hacer esto. No, rápido, rápido. Velocidad. No sea tu papá. ¡Tiempo! Ok, chicos. Dos más de esto. Relax. Tranquilito. Nosotros pasamos a lo pesado. ¿Ok? No tengan miedo. Como diré el pato de barras praderas. Es sin miedo al éxito, chicos. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Más rápido, chicos! ¡Más rápido! ¡Venga! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Va, va, va! Tercera y última de este ejercicio, vamos. Manténganse. Quiero velocidad, chicos, quiero velocidad. No se me paren. Piensa en tu ex. ¿Listos? 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¡Velocidad, velocidad! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Mantengan, mantengan! ¡Más rápido, más rápido! Vamos, vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, vámonos. Bueno, chicos, en el sexto ejercicio está pesadito, así que les voy a dar 40 segundos de descanso. ¿Ok? Viene, sentadilla, lado. Sentadilla, lado. Ahora miren, sentadilla, lado. Sentadilla, lado. ¿Ok? No quiero que les pongan su pecho enfrente, ¿ok? Atrás. Tranquilos, no pueden hacerlo muy rápido, lento, despacio, pero con calidad. ¿Ok? Calidad es lo que importa aquí. Así que venga. Dos, uno, vámonos. Sentadilla, sentadilla, paso. Sentadilla, paso. Sentadilla, paso. ¿Ok? Manténganse, manténganse. Faltan 10 segundos. Regalado. Venga, 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 venga.
Tú puedes más, tiempo, vale chicos, venga, 20 segundos de descanso, atentos, 10 segundos, todos listos, todos preparados, que se viene lo bueno, listos, 5, 4, 3, 2, 1, venga, velocidad, otra velocidad, más rápido, venga, este es el desayuno apenas, vamos a comer chido, velocidad, fuerza y sobre todo explosividad, que es lo que el badminton es. Tiempo, listos, 15 segundos, venga, respiren, 10, 9, 8, venga, no me abandones, no me comas, 3, 2, 1, vamos para abajo ya, 1, rápido, tercera y última, vamos, tú puedes más, venga chicos, venga, venga, vamos, solo 5 segundos, solo 5 segundos, tiempo, ok, se viene burpees, si pueden hacer lagartija y brinco con toque de rodilla y piernas, estaré perfecto, ok, tienen 30 segundos, tomen agüita, pero no se pierdan la transmisión, a ver, voy a hacer burpee, brinco, acá, acá, brinco, si pueden hacer esto, estaré perfecto, si pueden hacer esto, estaría aún mejor, pero quiero 20 segundos, ok, así que administren, vayan como quieran, pero quiero calidad, ok, listos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, vámonos, brinco, 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 tiempo, muy bien chicos, me gustó ese ejercicio, vamos a hacerlo otra vez, ok, así que todos preparados, esperen, porque, ahí está, 3, 2, 1, vámonos, ya, vámonos, tiempo, ok chicos, última, recuerden, es calidad, no cantidad, no lo hagan tan rápido si no pueden, listos, 10 segundos, así que preparados, en 3, 2, 1, vámonos, ya, venga, venga, venga. Tiempo. Ok, chicos. Acabamos esta parte que es el calentamiento. Nada, no se crean. Estamos haciendo ahorita condicionamiento físico básico de badminton. Así que tomen su toallita. Limpiense el sudor. Tomen agüita. Descanso, 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, escriban. Aquí estamos, ¿sale? Bueno, en esta parte del entrenamiento me vuelvo a presentar. Me llamo Jorge Rodríguez. Soy estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. ¡Arriba, búfalos! Profe Tomás, profe Pablo. Pero bueno, hola chicos, soy representante de la Universidad Nacional en la disciplina de bádminton. También he sido representante nacional y también he estado en el top 50 juvenil. Y bueno,
Hoy tengo la proeza o la suerte de darles una clase en línea. Y bueno, les voy a comentar que el bádminton en México es grande. Hay jugadores enormes como Job Castillo, anótenlo, Instagram, Mariano Ugalde, Andrés López, Luis Montoya y Lino Muñoz. Lino es el único que ha clasificado a Juegos Olímpicos. Y bueno, el bádminton en México es grande, así que pueden estar ustedes, ¿ok? Nosotros entrenamos en el frontón cerrado de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Así que si quieren unirse, manden su mensaje en Badminton UNAM. Estamos en Instagram y en Facebook, ¿ok? Cualquier duda, por ahí estamos. Y bueno, ¿qué más les puedo compartir? Esa es una raqueta de badminton. Es muy chiquita. Pesa alrededor de 80 gramos, mucho menos que tu teléfono. Y bueno, vamos a iniciar a preparar la siguiente parte del entrenamiento. En esta parte consiste en ejercicios que ocupamos muy comúnmente en bádminton, ¿ok? Para esto vamos a necesitar... ocupé de Downy, pues si tienen conos, tienen botellas de agua, que es importante. Venga, con eso funciona, ¿ok? Lo que van a hacer, van a poner un cono en frentito, no muy cerca de la pared o de donde estén, que tengan espacio considerable para atrás. Lo ponen y dan 3 pasos o 3 y medio, en mi caso 3 pasos. Y bueno, ahora van a agarrar otro tubo o otro palo, lo que sea, en este caso un tubo de pinol, y lo que van a hacer es que se van a poner a dar 1 y 1 y medio y van a hacer 2 pasos para atrás, 1, 2, ok. Ya tenemos como un triángulo, y ahora lo que vamos a hacer es también agarrar ya sea nuestro globo, nuestro papelito, nuestros calcetines, y lo vamos a tener ahí preparado, ¿ok? En este caso, lo preparo acá, y esta vez voy a poner una raqueta de tenis, pero pueden ocupar de squash, de badminton, de ping pong, de lo que tengan en su casa, hasta si pueden un disparo de escoba, sería perfecto, no necesitan mucho para ahorita jugar un ratito, ¿ok? Y bueno, también, si tienen un gallito, les presento el gallito, si no lo conocen, cuenta 16 plumas de ganso, y bueno, es carísimo. UNAM, páganos, porfa. Y bueno, vamos a iniciar, les voy a explicar cómo va a ser el entrenamiento ahorita. El entrenamiento consiste, la primera parte, en laterales, 1 y toco el siguiente, 1 y toco el siguiente, ¿ok? Pero van a ser 20 segundos, 3 series, igual. La diferencia es que quiero que cuenten cuántos toques a su palo, lo que traigan, hicieron. Quiero velocidad. En este caso no me importa cómo se muevan. Lo único que me importa es que toquen sus conos o lo que tengan, ¿ok? 20 segundos, es muy corto. Así que venga, va. Quiero 20 segundos de calidad, 20 segundos de velocidad. De paso, mando un saludo a Bismarck, entrenador de, creo que de básquetbol, si no mal recuerdo. Es el que ayer hizo la clase de básquetbol. Y a Elvia, hola Elvia. Bueno, vamos a darle un saludo también a mi entrenador, Omar, y Sharizan Sidek, del Centro Deportivo Chapultepec, Ariel, Aldo, todos los de la Asociación de Badminton, equipo, un saludo. Bueno, vamos a iniciar, ¿ok? Ya tomaron agüita, ya respiraron, ya todo eso, ya se tranquilizaron. Recuerden, velocidad, 1, 2, 1, 2, 20 segundos. No me importa cómo se muevan, no importa que lo hayan tocado, ¿ok? Hasta que yo diga alto, se paran. Badminton no es fácil. Listos, iniciamos en 3, 2, 1, ya, vámonos. Venga, 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 velocidad, velocidad. Venga, 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 venga. ¡Tiempo! ¿Cuántos tocaron? Si me dijeron más de 50, felicidades. Si me dijeron más de 20, felicidades. Aquí no hay menores, aquí no hay mejores.
Aquí solo somos uno. ¿Okay? Venga. Respiren, tomen aire y relájense. ¿Ok? Porque viene más pesado. ¿Ok? Tres. Abran. Tres, dos, uno. ¡Vámonos! Venga, 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 tres. Ya. Tiempo. Ahora les voy a decir cuando sí sé yo. ¿Ok? Tomen aire, respiren. Tomen su cafecito, lo que quieran. Pero iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos! ¡Tiempo! Yo hice 29, no sé cuántos hicieron. Así que venga, vamos. Descanso, un minutito. Les explico el siguiente, ¿ok? El siguiente consiste en este que está acá atrás. Este. Van a hacer metralletas. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Corren. Tocan un cono. 1, 2, 3, 4, controlando tu cono. Velocidad normal, ¿cómo sería? Sería así: 1, 2, 3, 4, rápido. 1, 2, 3, 4, rápido. 1, 2, 3, 4, rápido. Son 4 segundos en mi cabeza, salvo a tocar un cono. 4 segundos en mi cabeza, salvo a tocar tu cono. ¿Ok? Lo mismo van a hacer, en este caso, 30 segundos, 3 series. Recuerden, calidad, no cantidad. Quiero que lo hagan bien, quiero que hagan un buen ejercicio, ¿ok? Así que venga, va. Voy a hacer un poquito más adelante. ¿Listos? Iniciamos en... Tomen agüita. Iniciamos en 3, 2... Ah, es cierto, no es cierto, perdón. 3, 2... 1, vamos, 1, 2, 3, 4, salgo. 1, 2, 3, 4, salgo. Ok, 1, 2, 3, 4, salgo. 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 ¡Tiempo! Ok, chicos, segunda. Venga, 30 segundos igual. ¿Listos? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga. Uno, dos, tres, cuatro, salgo. Uno, dos, tres, cuatro, salgo. Uno, dos, tres, cuatro, salgo. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, venga. Vamos, velocidad. Venga. Venga, 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 3 segundos. ¡Tiempo! Bien, chicos, bien, bien, manténganse, faltan una serie más, cambiamos, ¿ok? Si viene algo bueno. Listos, descanso, tomen agüita, límpiense el sudor, hablen con su mamá, con su novia, con su amiga, amigo, novio, ligue, lo que sea. No, en 3, en 2, en 1. Venga, vámonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Venga, 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 venga. Rápido, rápido, rápido. Vamos. 15 segundos. Venga. Venga. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Tiempo! Muy bien, chicos. Descansito.
Tomen agüita. Aquí mi potecito de princesitas. Vamos bien con tiempo. Estamos descansando. Y bueno. Vamos, chicos. Viene la segunda parte. Tercera, perdón. Y esta parte del entrenamiento. Vale, va. Vamos a hacer esto. Vamos a poner el codo ahora adelante, en este caso de acá, y vamos a poner los que están enfrente, igual, dos pasos para atrás, y el otro, ¿sí? Uno, dos. Lo que van a hacer, esto con mucho cuidado obviamente, van a agarrar ya sea su calcetín, van a agarrar su raqueta, van a agarrar un gallito, lo que tengan para lanzar. Obviamente que no van a romper nada, porque nos van a cobrar. Pero bueno, vamos. Van a agarrar lo que van a lanzar. Y lo que van a hacer, ponerse adelante del cono. Uno, dos, y lanzo. ¿Ok? En este caso, lo voy a ocupar mi globito, porque pues lo quiero agarrar. ¿Ok? Van a hacer 1, 2, lanzan, lo agarran, y 1, 2, lo lanzan, lo agarran, 1, 2, lanzan, lo agarran, y así sucesivamente. En el caso de que traigan algo que lanzar, necesitan hacer 10 cosas para lanzar. Entonces, si no tienen las 10 cosas para lanzar, agarren rapidísimo una hoja de papel o algo, hagan una bolita y lancen 10 cosas, ¿ok? En mi caso, voy a lanzar el globito, porque pues, no contamination. Bueno, sí contamina, ¿verdad? Qué tonto. Pero bueno, ¿listos? ¿Están preparados? Espero que sí. Vamos a dar unos minutitos. Mientras tanto, les voy contando que el bádminton es de los deportes más rápidos que existe. Alrededor un gallito de bádminton en un partido llega a ser pegado o impulsado a una velocidad de 350 kilómetros por hora. Es decir, es más rápido que un carro de la Fórmula 1. Y sí, es muy rápido. Entonces, bueno, también es importante recalcar que el bádminton se ha jugado alrededor de 100 años. Lleva mucho tiempo en nuestra vida y en México es grande. Hay varios jugadores enormes, ¿ok? Y en la universidad es aún mayor. Así que, venga, vamos. Yo creo que ya todos están listos, ya todos están preparados. Y bueno, vamos a hacer 10 lanzamientos, 3 series, ¿ok? Pero quiero que los lanzamientos sean rápidos. No quiero esto. 1, 2 y boom. No, no, no. Quiero 1, 2, boom. Casi me mato, ¿verdad? 1, 2, boom. ¿Ok? ¿Listos? ¡Vámonos ya! ¡Ya vámonos! Venga. Venga, venga, venga. Okay. Si ya acabaron, quiero que vayan a recoger sus cositas. Lo que he lanzado, porque vamos a hacer otra más, ¿ok? Una más. Quiero que lancen como si fueran corebacks. Quiero que lancen como si le quisieran aventar algo a su hermanito o a su hermanita. Quiero que lancen como si estuvieran jugando fútbol y hicieran un pase largo al jugador que está a mitad de cancha, lo que sea, ¿ok? No quiero pasecitos, quiero pasesotes. ¡Pum! ¿Ok? ¡Oh! Ah, ¿listos? Segunda. Una, dos, tres, venga, va. Thank you.
Muy bien, chicos. Espero que hayan acabado. Tomen agüita. Vamos a lo siguiente. Ahora viene lo bueno. Quiero que agarren su raqueta. Yo voy a agarrar un gallito, pero pueden agarrar una pelota, pueden agarrar algo, unos calcetines hechos bola, el mismo globo que les indiqué, lo que sea, algo que solo les permita rebotar, ¿ok? Lo voy a hacer un poco más atrás para que me vean. Así que venga, miren, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Vamos a hacer esto por 3 minutos, de 3 a 5 minutos, pero quiero que cuenten cuántos hicieron máximos para poder llevar la cuenta, ¿no? Bueno, va. Bueno, va. Venga. Vamos a hacer bellito. Y venga, va. Arribita, 5 minutos, pero no está viendo los comentarios. Ahorita les contesto a algunos, los que pueda. Y bueno, va. Vamos, 5 minutos, ¿vale? 3, 2, 1. Venga, ya, vamos, pelotita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, se me fue. 3, 2, sencillitos, no quiero que hagan fuerte. A ver, lo voy a hacer ahora con ay, ¿cómo se dicen estos? Con estos lobos, perdón, se me fue. Lo voy a hacer para que tengan una idea. Ok, lobito, fuerte. Hacia arriba. Si están en sus casas, lo pueden hacer chiquito. Aquí, el chiste es de que tengan un control de globo al 100%. Quiero que puedan aguantar fácil un minuto haciendo esto, ¿ok? Y tranquilitos, no necesitan mucho espacio, algo chiquito, aquí, pum, pum. No le peguen fuerte, porque le van a pegar a algo, pueden romper el foco de la casa, a mí ya me pasó, así que no peguen. Mientras tanto, manténganse, voy a estar contestando aquí unos consejos que pusieron aquí en Facebook, ¿ok? Vamos a contestar. Alicia, muchas gracias aquí dándole. Ya saben, el badminton es para todos, no hay ni uno menos, ¿ok? Exacto, Jonathan, esto es un cardio muy sencillo, es algo muy sencillo que hacemos en badminton, es importante la explosividad, ¿ok? Manténganse. Sí, Kike, sigan a gimnasia. Gimnasia mañana, vamos a estar dándoles todo el equipo de la universidad, entrenamientos de diferentes disciplinas y ustedes les va a encantar. Maya, no, gracias a ti por estarnos viendo, muchísimas gracias. Anabel, sí, exacto, una disculpa si se sonó muy fuerte el entrenamiento, pero es un entrenamiento muy sencillo, si lo intentas, puede ser que sí sea cardio o lo que sea, pero es muy básico. Ahorita manténganse, recuerden, gallito, o pelotita, o calcetines, o lo que sea, pegándole a la raqueta. Chiquitos, chiquillas, jóvenes, jovenazos, papás, mamás, chicas de mi edad, señores, señoras, lo que sea. Hola Marta, hola Ara, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Y bueno, venga, vamos a seguir tocando el gallito. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganmela saber, por favor. Bueno, chicos, 3 minutitos más, tocando, ok. Pueden empezar a hacer como toquecitos acá con el cuerpo, y con el hombro, y con la cabeza, acá las manitas, un pie, lo que sea, pum, que acá, que acá, que acá, que entre las piernas. Uy, que se me cae, oh, se me fue. Ok, eso no se vio tan pro, pero bueno, va. Acá, que entre las piernas, acá, ah. Ok, no se ve tan pro. Pero bueno, manténganse tocando. Yo voy a empezar a hacer con otra cosa. Voy a agarrar otra vez mi gallito. Igual. Diferente el gallito, porque obviamente cae más rápido. Y ya se me fue. Por traer raqueta de tenis.
Pero bueno, manténganse, manténganse. Si tienen alguna otra duda, por favor, háganmela saber. Algún comentario, saludos, lo que sean. Les vengo comentando que el deporte de bádminton es un deporte que ocupa mucha explosividad, mucha fuerza en las piernas, mucha fuerza en el tren superior. Sé que me veo flaquito, pero ahí le damos. Y bueno, vamos, 20 segundos más. El deporte de bádminton también es muy difícil jugarlo si no estás motivado. Entonces tienes que estar siempre al 100, siempre con la actitud y voluntad de ganar. Es una lucha entre el oponente que está enfrente de ti y tú, ¿ok? Luego visítenos en Badminton UNAM y vamos a estarles dando como una idea de lo que es el badminton en general, ¿ok? Ahora vamos a cambiar de ejercicio, ya dejen su raqueta, ya dejen su lobito, lo que tenga para pegarle y veamos, vamos. Vamos a hacer los últimos 5 ejercicios, últimos 10 minutitos y venga, va. Lo que van a hacer, van a agarrar un tubo, lo que sea, un palito, un bote, lo que sea, un cono, lo van a poner y despejar un poco el área y van a tratar de llegar lo más lejos posible, ¿ok? Lo más lejos posible de un brinco, ¿ok? Quiero que hagan 10 brincos. 10 brincos y en cada brinco cambien la posición de su puente. Es decir, supongamos, yo brinco aquí, pongo mi conito, regreso, y en el siguiente quiero que brinquen más lejos que eso. Quiero que brinquen acá y agarran su bolita, lo que sea, y lo ponen. 10 brincos, tranquilitos, pueden tomarse su cafecito, pueden tomarse lo que ustedes quieran y le dan con todo, ¿ok? A ver, solamente son 10 brincos, pero 10 brincos lo más lejos que puedan. Yo lo voy a empezar a hacer y vean la fuerza, la velocidad con el que arranco y con el que caigo, ¿ok? Control, control del cuerpo y control de sus piernas, ¿ok? Quiero ver los momentos. Así que venga, va. Voy a poner lo más lejos posible, ¿ok? Solo con todo, se moví. Lo pongo, ahí está, no sé si se ve, voy a poner el tubo. Agarro otra vez mi segundo brinco, igual. Llegué más lejos. Y así sucesivamente hasta que hagan 10 brincos, ¿ok? Papá, mamá que nos está viendo, quiero que los pongan a brincar lo más lejos que puedan. Chicos, brinquen lo más lejos que puedan, ¿ok? Que ya casi acabamos, ya nos faltan unos 5 minutos más de ejercicios rápidos y acabamos, ¿ok? Vamos a darle final a este entrenamiento, ¿ok? ¿Listos? Llegué igual. Ok, ¿cómo van? Quiero velocidad. ¿Vamos bien? Está bien, chicos. Vamos a seguir con los siguientes. Espero que ya hayan acabado sus 10 brinquitos. Y si no han acabado, pues bueno, vamos a acabarlos ahora. Para lo siguiente, quiero que me hagan unos ejercicios muy, muy sencillos, que son saltos de poder, 10 sentadillas, 20 abdominales, 10 lagartijas y 20 segundos de plancha. Así que bueno, yo voy a empezarlos a hacer. Ustedes acompáñenme. Y quiero que lo hagan, quiero que metan motivación. Y no, nada de que no pueden, sí pueden. Así que yo lo voy a hacer aquí. Saltos de poder, ¿cómo son? Brinco y mis piernas tocan mi pecho. Lo voy a hacer de lado y ustedes me siguen, ¿ok? Listos, 5 ejercicios más y acabamos todo el entrenamiento, ¿ok? Vamos, 1, 2, 3, arriba, 10, 10, 9, 10. Venga, solamente son 10. Amigo, amiga que me sigue, quiero velocidad. Brinco. Recuerden que el badminton es explosividad. Ok, siguen 10 sentadillas. Las sentadillas, recuerden,
El pecho no pasa, no hagan esto. Eso no funciona, así no es. Bajan y suben, ¿ok? 10 sentadillas. 10 sentadillas muy, muy sencillas, ¿ok? Lo voy a hacer aquí más cerca para que me vean. Y bueno, vamos. 10 sentadillas. Ok, se ve bien. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, sencillito. Pan comido, ¿ok? Manténganse, manténganse. ¿Qué sigue? 20 abdominales. 20 abdominales, las cuales, por algo les pedí un tapete, es para esto. ¿Ok? En Paddington no hacemos las abdominales comunes, que son las típicas de aquí, brinco. No, no, no. Paddington hacemos aquí, 1, 2. Pero si no pueden, pueden hacerlas comunes, pueden hacerlas sencillitas, que son así, pueden hacerlas acá. El chiste es que me hagan 20, ¿ok? Así que, motivación, agarren su alma, los últimos dos ejercicios, motivación, venga chicos, vamos, ¿listos? En 3, en 2, en 1, venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, chicos. Espero un minutito para que entren todos los chiquitillos, todos los que nos están siguiendo, nos están manteniendo la transmisión. Y venga, venga, va. ¿Qué sigue? Los últimos dos. 10 lagartijas. Están comido. ¿Ok? 10 lagartijas chiquitas. ¿Cómo quiero las lagartijas? Bajan y pueden. Si no pueden, si no pueden mantener la lagartija, ponen sus rodillas y después son medias. ¿Ok? Así. Si sí pueden, entonces estiran y bajo. ¿Ok? Dale. 10 lagartijas, sencillitas, medias. Tú puedes, chico, tú puedes, chica, para poder ser fuertes. Piensa en tu ex. Piensa en tu ex. Ok, venga, va. 1, 2, 3, venga, va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, chico. Muy bien, chica. ¡Ulala! ¡Chulada! Así que venga. Vamos a los últimos dos ejercicios, que es plancha. ¿Cómo se hace la plancha? 20 segundos, recuerden, solamente son 20 segundos de plancha. La plancha la pueden hacer así, así, o si quieren ponerse más fuertes en la espalda, así, ¿ok? 20 segundos, dos series, y acabamos, ¿ok? ¿Listos? En 5, en 4, en 3, en 2, en 1, vámonos. 20 segundos. Aguanten la posición. No se caigan. El dolor es temporal. La gloria es eterna. Recuerden eso. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Vamos. Va, va. El último ejercicio es plancha igual. Últimos 20 segundos. ¿Ok? Ahí vamos. En 5. En 4, en 3, en 2, en 1, vámonos. Manténganse, no tengan miedo. Es sin miedo al éxito. Si te caes, no funcionará. Tienen que mantener. Que queme. Si no quema, no sirve. Típica frase de instructor. Tiempo. Muy bien, chicos. Hemos acabado el entrenamiento de hoy. Viene el estiramiento, una parte muy sencilla.
Así que venga, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con cabeza, obviamente, otra vez. A la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, para arriba. Venga, ya casi acabamos. 6 estiramientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga, venga, vamos. Brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El otro brazo, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga. Tríceps, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sale, venga, pecho. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, chicos, venga. Ahora, ponen sus piernas juntas. Sus piernas juntas y toque de puntas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espérenme. Lo último. Abren tantito las piernas. Y a la derecha otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, abran lo más que puedan y tratan de tocar el centro, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Regresamos, los últimos dos estiramientos. Bueno, perdón, tres estiramientos. Es tríceps, cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dale, venga, vamos. Vamos a sentarnos. El último estiramiento van a ser mariposas. Pueden decir que acabamos. Y venga, hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, chicos, me voy a presentar. Me llamo Jorge Rodríguez. Soy jugador, deportista y estudiante en la Facultad de Contaduría y jugador por la UNAM en la disciplina de bádminton. Esto fue un poco de unos entrenamientos muy básicos de bádminton, donde tratamos de explorar la explosividad, la fuerza, la velocidad y sobre todo el control mental sobre el momento de decir ya no puedo más, ya no quiero más, eso no, en bádminton no funciona así, ¿ok? Espero que estén interesados en bádminton y bueno, voy a hablar rapidísimo. Hola Tere, ¿cómo estás? Mis clases, ¿sabes? En la universidad tenemos diferentes equipos y mañana le tocará gimnasia. Lamentablemente ahorita no sé cuándo tocaría otra vez la de bádminton, pero espero que sea muy pronto. Sin embargo,
La universidad ofrece clases gratuitas todos los días a las 5 de la tarde de algún tipo de deporte, ¿ok? Puede ser gimnasia, básquetbol, no sé cuántas hay, béisbol, etcétera. Fútbol también lo dan. Creo que esta semana va a haber fútbol, ¿ok? Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo. Le agradezco otra vez a la universidad por darme esta oportunidad, a la Asociación de Badminton. Recuerden seguirnos, estamos en Badminton UNAM. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Y bueno, también un saludo, en este caso, perdón, UNAM, a mi club, al Centro Deportivo Chapultepec, a mi entrenador Charizán, a todo mi equipo de allá, a mi equipo de la universidad otra vez, muchas gracias. Y bueno, un saludo también a Ariel, que ha sido como un preparador físico para mí y me ayudó mucho en las ideas con este entrenamiento, y también a Roberto Cruz Bazán. Ok, chicos, perdón por hacer muchos agradecimientos, lo siento mucho. ¿No tienen alguna otra duda? Voy a estar aquí unos segunditos más. Escriban rápido, aquí les comento todo, ya saben. Perdón, es que se me fue la voz. A ver, vamos a ver. ¡Ah! ¡Hola, Pau! ¿Cómo estás, Pau, amiga mía? Muchas gracias, también soy tu fan. Bueno, chicos, veo que no hay ningún comentario. Qué bueno que no hay críticas. Pero bueno, les deseo lo mejor, cuídense mucho. Recuerden llevar su sana distancia, lo que sea. Y aquí estaremos toda la universidad dándoles contenido nuevo para que ustedes puedan disfrutar el mayor tiempo posible en casa. Esto, perdón, chiquillos, si se sintieron un poco presionados, pero bueno, vamos. Yo creo que ya es todo. Un saludo a todos. Bye. Ah, perdón, Badminton, UNAM, Instagram, Facebook, ahí síganos, ahí vamos a estar también comentando, haciendo tipos de ejercicios. Van a conocer a todo el equipo de la universidad, perdón, se me fue decirles eso, de todo el equipo de la universidad, que está completa de diferentes jugadores espectaculares en la rama de bádminton, estudiantes sobresalientes. Y bueno, vamos a ir por el oro de la universidad. Ya nos escucharon UDG, ya nos escucharon todos. Lo siento, bros. Bye. Sin miedo al éxito, chicos.